Bunca acıyı tek başına nasıl görseydin ya? Bana olan aşkıyla tutundu. Bunca acıyı. Öyle kaldı ayakta. Yaptıklarının hesabını vereceksin. Cezanla ilgili kararımı söylemek için çağırdım seni. Hiçbir şey. Senin yokluğun kadar canımı acıtamaz. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Qué hará Dylan ahora? ¿Cómo castigará Varan a la señora sabia? Se revelará que quien escaneó la boda fue Zebair. Descubrirá Zebair que Dylan es la hija de Sabian. ¿Podrá Varan hacer que Dylan olvide lo que sufrió? ¿Se separarán Sabian y Dylan? Todo esto y más está ahora en este video. Si quieres que Varan castigue a la señora sabia sin molestar a Dylan, entonces, si quieres que la señora sabia y Varan estén juntos y le den a Dylan un momento muy feliz, no olvides darle me gusta y compartir nuestro video. Ahora pasemos a nuestro análisis. Disfruten. Al elegir a Dylan, Varan volverá a conquistar su corazón. Pero Varan no podrá superar el impacto de esta verdad por un tiempo y escuchará las historias del incidente de Boca de Dylan. Dylan compartirá con Varan que acaba de aprender lo que aprendió y que sufrió mucho después de aprenderlo. Después, Varan también querrá saber de Sabian lo que le hizo y lo que le hizo a Dylan. Varan sabrá cuánto sufrió Dylan por lo que escuchó. Y Sabian le contará que pudo soportar un dolor tan grande gracias a su amor por ella. Varan quedará destrozado por el dolor y la tristeza de lo que aprendió. Y nuevamente será Dylan quien lo recoja. Como se da cuenta de que Dylan quiere dejar de lado el dolor que sufrió antes, el castigo que le dará a Sabia será algo que no molestará a Dylan. La señora Sabia aceptará cualquier castigo que ella le dé, siempre y cuando no se separe de Dylan. Al mismo tiempo, le contará a Varan lo que sabe sobre Zebair. Después de lo que supo de la señora Sabia, Varan contacta al hombre que organizó la boda. Cuando lleva al hombre a la mansión y lo interroga y le pregunta quién hizo que esto sucediera, el hombre no dará el nombre de Zebair, pero dirá que un hombre dio esta orden por teléfono. Varan se volverá loco con esta información. A partir de ahora, la mano de Varan será más fuerte con el apoyo de Sabian. Varan, que ya sospecha de Zebair, ahora será más cauteloso y lo seguirá. Con Kataki advertirá a todos sobre esto. Zebair, por otro lado, sabrá que Dylan es la hija de Sabian, gracias a sus hombres en todas partes. Y después de esta información, su único objetivo será molestar tanto a Varan como a Sabian secuestrando a Dylan. Después de enterarse de lo que pasó Varan Dylan, sentirá mucha lástima por él y literalmente se consumirá de ira. De ahora en adelante, no permitirá que nadie moleste a Dylan. De ahora en adelante será más protector con Dylan. Sin embargo, como ve que Dylan se ha ablandado con Sabian, no querrá interponerse entre ellos. Dylan y Sabia se extrañan mucho como madre e hija, y como se añoran, Varan no las separará para hacer feliz a Dylan. Y uno de los mayores castigos de Sabian puede ser obligarlos a vivir juntos en la mansión. Esta condición puede ser como una recompensa para la señora Sabia, no un castigo. Varan seguirá mostrando su enojo hacia Sabian en cada oportunidad. A partir de ahora, la señora Dylan y Sabia empezarán a ser poco a poco como madre e hija. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós.